Muy buenas a todos, bienvenidos un vídeo más a Sevilla Fishing, de nuevo en el Espigón, en esta ocasión con una ola de calor y una pleamar que nos vamos a encontrar sobre las 2 de la tarde. Son ahora mismo las 2 y media y vengo preparado en especial, como estoy viendo que se están cogiendo bastantes túnidos, con señuelos específicos para coger túnidos, como son el Power Tail, el Crazy Sand Eel. Y bueno, me he situado ahora mismo en una zona en la que creo que podemos encontrarlo y vamos a probar un poco de suerte. Os voy mostrando las imágenes. Bueno, como os he comentado, vengo preparado para la pesca de túnido. Este es el Crazy Sand Eel, el de 12 centímetros, que viene impregnado en un atrayente. Y bueno, es el primero que voy a probar. Vamos allá con el vinilo. Este vinilo, como es específico para la pesca de túnido, pues hay que darle una recogida rápida y sutiles movimientos y sutiles toques de puntera. Bueno, cambiamos el Crazy Sand Eel y voy a probar ahora los Power Tail. Voy a probar en distintos colores, en el Silver. El Power Tail es un señuelo con una pala trasera, es bastante denso, bastante pesado, y con la pala que tiene detrás, al hacer una recogida rápida, emite bastantes vibraciones que son muy atractivas para los túnidos. De hecho, es específico para los túnidos. Con el Power Tail es que lo lanzo, lo dejo caer al fondo y lo voy recogiendo simplemente sin dar ningún toque de puntera, ya que es un señuelo que no lo admite, para lanzar y recoger, y así cubro todas las capas de agua. Acabo de coger algo pequeñito. Bueno, cambiamos ahora de orientación, pasamos del mar a la ría. Tenemos ahora viento suroeste, o sea que nos está dando de cara cuando lanzamos en el mar. Así que nada, continuamos con la pesca. Ahí está. No sé, pero está de buen tamaño. Con el Crazy Sand Eel. El Crazy Sand Eel. No, el vinilo. Tira, tira.
no lleva, no lleva. Entonces son yo, ¿vale? Se me ha tragado entero, ¿no? No lo sé, porque lo tienen aquí en la boca. Sí, la corta. Pero yo no sé lo que me ha costado. ¡Ea! ¡Chovita! La primera chova del año. Me he quedado sin vinilo. Lo tenía preparado para Bacoreta, que también se ven que están saltando. Pero ya podéis ver cómo me han dejado el Crazy San Gil. Pero nada, lo voy a desmontar, la cabeza la podemos aprovechar y voy a poner otro vinilo. Bueno, de momento estreno de dos de los tres señuelos que he comprado. Todos de la marca Fish. El primer fue con el Power Tail, que cogí la caballa. Y la chova, que ha sido con este vinilo de el Crazy San Gil. Vamos a probar otra vez el mismo señuelo. A ver si consigo coger una Bacoreta, que es el objetivo que yo me había marcado hoy. Por ahí están saltando. A tu derecha. ¡Otro más! ¡Ay, se ha soltado! Pero como hacemos una chova, me queda la mitad. Fuerte. Voy a estar metiendo la dirección. ¿El ruso ya lo ha visto? O se está dejando de ir. O viene para acá o se está dejando de ir. Como un mino lo estaba moviendo. Lo justo se va al fondo. Y hasta aquí el videoblog de pesca del día de hoy, una jornada bastante entretenida, en la que he sacado provecho de los señuelos nuevos que había comprado, tanto el Power Tail como el Crazy San Gil. Y bueno, hemos sacado una caballa, otra caballa que sacó Pablo que no pude grabar. Después saqué una chova, Pablo sacó un serrucho, una baila y una jurela, que también saqué yo.
Y bueno, hemos tenido distintos ataques, me han destrozado el vinilo. Pablo ha tenido dos capturas que no ha llegado a conseguir sacar, pero que eran bacoretas. Y nada, eso ha sido la jornada del día de hoy y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.